plantada de tomate, la saqué de esta, de aquí. Pero ya empezó a echar raíz, así que ya la voy a meter ahí. ¿Ves? No move. Espérate, deja, traigo más de acá. Traigo más de allá. Ahora ya tengo dos y estoy pensando cortando esta de aquí para que le pase a ir por debajo. ¿Te traíte más, papi? Sí. Miren, ya saqué otra, a ver si esa sí le sale raíz. Así. ¡Mate! Ok, ahí. Dale, Mateo. Ya. Yeah. Ya terminé con mi jardinería de la mañana. Propagué, no sé cómo se diga propagué, pero le saqué bebés a Camila. Es una cameo, pero se llama Camila. Y a ver si retoñan. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro vlog. El día de hoy es miércoles, si no me equivoco, son las 7:50 de la mañana. Pasé como una hora allá afuera de mi jardín. Ahorita vengo a cambiar al gordito. Pudieron ver el gordito sobre mí en su cama y todo muy bien. Es que ahora necesito cambiarlo. ¿Tienes esto a la basura? ¿Basura? Sí. No. ¿A la basura, Manuel? No. A la basura. Ven. Vete a la basura. Tendré que tener otra cama que entender. So, yo le iba a agarrar una twin a Emily. El colchón de Nani es nuevo y es twin. Entonces dije, a Emily le agarro una twin y agarro el colchón de Nani. Y a Nani le agarró una full, una matrimonial como la de Mateo. Pero José me dice, no, ¿cómo le agarraron a twin a Emily? Los tres van a tener full. Y yo, ah, bueno. Entonces, tendré que buscar una full matrimonial para Emily y para Nani. ¿Saben qué? Se va a poner del otro lado. Para que Emily pues también tenga full. Los tres van a tener full. Digo yo, José. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el colchón de Nani? Dije, el colchón de Nani es nuevo. Lo compramos cuando nos movimos. Y pues lo guardamos, digo, algo nomás. Pero la cachetona no va a tener twin. Así como los tres van a tener full y mi hija nomás va a tener twin. Le vamos a agarrar una full. Y yo, está bueno, pues. Entonces, pues Emily también va a tener una matrimonial. Y si se preguntan en qué juega, juega en este tapete. Que es de Paw Patrol, obviamente, y usa los carritos. Miren. Es lo que usa. Planes para hoy, en realidad, no sé cuáles vayan a ser. No sé cuál vaya a ser la idea de hoy, los planes de hoy. No tengo ni idea cuáles vayan a ser. Lo que sí sé es que pues, me lo voy a pasar aquí en la casa. Oh, al rato se supone que viene mi prima. So, no sé si vaya a venir siempre o no, porque no me ha mandado mensaje ni nada. Oigan, mis pies están picoteados. Parece que fui a Guerrero y regresé. Me acuerdo la primera vez que fui a México. Fui a Guerrero, México. Estaba toda picoteada de puro mosquito. De puro mosquito, no puedo creerlo. Estaba bien picoteada. Y en aquel entonces, mi tío Huicho estaba haciendo como que abono para la milpa. Y es hecha como de sal y de, creo que popó de chivo, no me acuerdo, pero eran bolitas, o de vaca, no, de vaca no, de chivo, porque eran bolitas. Entonces lo estábamos mezclando y lo ponimos en su troca y pues bruta yo me senté arriba del abono y ándale, que me empezó a arder todas las piernas, pues era donde todos los piquetes de los mosquitos que me empezaron a arder. Dije yo, oh my God, jamás en mi vida. Ahora sí, ya terminé con mi cuarto y voy a cerrar la puerta. Thank you.
este acá, la otra allá, y mis plantas tomando todo el sol. No saben jugar. Les gusta estar ahí afuera, pero no saben convivir afuera. Por todo pelear. ¿No saben cómo planchar este pelo? Anoche me bañé. Me lo voy a planchar. Por cierto, ya terminé con la cocina. Nomás me falta este que estaba enjuagándolo. Oigan, hubo unos mini cambios de planes. Mi prima se quedó tirada en su camino a mi casa. Así que ahí voy a recogerla para traérmela para acá. ¿Qué está diciendo? ¿Yo? Ay, no. Miren, me hice los chicken tenders, unas tiritas de pollo. No supe cómo, pero aprendí. Al costo de todo mugrero. Mateo está bien dormidito aquí en su cama, en su siesta. Miss Yesenia y yo estamos cocinando los chiles. You didn't make your trip? You think it was in the... You know what was in the car? You never think it. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Pero solo me compuse. Estamos haciendo chiles rellenos. Como pueden ver, déjenles enseñar. Aquí está el chile relleno, carne molida, el queso y el huevo. Que batimos, a que miren qué rico. A veces los chiles rellenos son para cuando uno se les antoje, como yo estaba antojada de chiles rellenos, y como el amor de mi vida, Julie, es la que me consiente. Ah, shit. Ok, ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Dice agüita. Oigan, miren, ya así quedaron los chiles. Y los niños allá andan afuera, miren. Miren, Oma. Girl, mis plantas se miran so pretty. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a otro video de Julie y familia. Oigan, a continuación del video que están viendo ahorita. Ando aquí con Yesenia. Ya tengo lentes, otros lentes, porque los otros ya andaban, en las últimas andaban en tape. Pero el día de hoy vamos a pasarnos muy bien un sábado. Ahorita lo que estoy haciendo es una pasta de Alfredo. ¿You want burrito? ¿O quieres pasta? Vale, una pachanga. Pijamada. Oh, una pijamada con un poco de alcohol, un poco de música, un poco de s'mores, un poco de... De llorar y de perreo. Ay, ¿eh? Oigan, yo perreo así, ¿ah? Yo perreo, Sara. ¿Cómo la hacen la de la Bob's Burger así, no? No, así no le hagan. El meme, la que hace así. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, la tarde de hoy. Ando aquí quemando las cosas. Eso es lo mal que... Primero se pone la pata. Oigan, ya vamos a hacer nuestra primera margarita. Usamos esta de aquí, esta mixture de Gloria. Está súper, súper buena. Como pueden ver, es nuestra favorita. Solamente que esta vez agarramos una botella más grande. O más que las medidas exactas, no las sé. Así que tenemos que ir al tanteo. ¿Quieres que le eche strawberries ahí dentro? Ya. Yeah. Parece como slushy. Estos niños ya no tardan en dormirse. Borrachas o lo que sean, pero responsables. Ah, me puse una diadema. Estamos aquí en la casa. Los niños ya no... Los niños ya... ¿Le pongo tres nomás? Ya. No, por... Los niños ya no tardan en dormirse, so... Esto es nuestra concoction. A ver, ¿cómo nos sale? Es la primera vez que le agregamos fresa, ¿verdad? Siempre nomás la hacemos así. Oh my god. Todo el tiempo no estaba grabando. Yo pensé que todo este tiempo I was recording and I wasn't. Este es tuyo, my love. A ver, pruébalo.
Really? Nice. Really? I like it. You can actually even taste. Ooh. Is that right? Mm-hmm. Es como una strawberry shake. No, slushy. Like it. Cheers, love. Ahora vamos para atrás del cuarto. Pero no te supe valorar, bebé, te hice mal. Te va a mentar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte, esto es algo muy interesante. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte, esto es algo muy interesante. Bueno, vamos a hacer el de mango, aunque Coco no lo abrió bien. Y ya le eché mango aquí. A mí ya le eché este, miren. Mateo ya anda para dormirse. Este de aquí. Hoy no es igual, pero ahora es de mango. O sea, aquí sabe este. ¿Cuánto le pongo, Coco, de mango chunks? Sí. Así lo voy a echar. Y igual... a la licuadora. It has a little bit. What? A little bit of the liquid. It's gonna be more ice. Déjale, echo más. Miren, esta es de mango. Miren lo rico que se mira esta. Uy, papá. Niños dormidos. Ya nos vamos para la sala. A seguir la peda a la sala. Tengo frío. Son las 12 de la mañana. Eso de que me vieron felino no es cierto. Ya nada me hace reír. Oficialmente nos llegó el hambre. Estamos comiendo burritos a las 1:50 de la mañana. Wow, hello. Oigan, ando mal. Nos dormimos como a las 4 de la mañana. Llegó José como... no me acuerdo ni a qué horas. Y ahí andaba con nosotros. Pero nos terminamos durmiendo como a las 4 de la mañana. Hace 4 horas. Ya son las 8. Pero me eché una hora en dejar a mi prima ahorita. So, en realidad, nos vinimos de la casa como a las 7. O sea, dormí como 2 horas y media por ahí. Y ahora ando con un asco que ni yo me aguanto. Estoy tomando agua, pero pues... I don't know. Vamos a irme por la casa. Los niños están cómodos en la casa y pues ya, me voy para atrás. Creo que más tarde vienen mis suegros, pero no sé si voy a grabar eso o no. Oigan, me tocó venirme por el centro de Dallas. Ese edificio siempre se me ha hecho bien hermoso. Ay, ay, ay. Ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a repetir. Ya no. No, 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 no. Ya me urge ahorita llegar a la casa, echarme un baño bien caliente, caliente. Quiero que primero me ponga un desayuno de McDonald's para sentar mi estómago. Y luego llegar a la casa a bañarme. Con pura agua caliente. Ay, ay, ay. Pero bueno. Creo que más voy a agarrar mi desayuno y voy a cerrar y terminar este vlog. No sé cuántos minutos vaya a ser. Ya los clips anteriores de esto. Bueno, el vlog. El día que grabé antes de este que lo junté con este. Ya tiene tiempo, entonces ya debería juntarlos, ¿no? Este, bueno, cuente. Se me vayan a marear. Voy a comer aquí un rato primero antes de llegar a la casa. Y luego lo voy a hacer desayunar a los niños, si no es que José ya les dio. Oh my goodness. Dice que espero le hayan disfrutado. No sé ni qué fue eso. Si así fue, no se los olvide suscribirse para formar parte de la familia. Así la familia sigue creciendo. Dale manita arriba si les gustó y nos vemos para la próxima. Bye.